las gracias por estar aquí en las mesas de discusión. Para los que no sepan qué son las mesas de discusión, pues este es un evento que realizamos aquí en la coordinación mes con mes. Lo llevamos a cabo siempre el segundo miércoles de cada mes. Y en esta ocasión pues lo tratamos de empatar con la temática de la reunión de restauradores de patrimonio histórico del siglo. Entonces el tema de esta sesión va a ser sobre tintas y grafitis y una reflexión sobre el origen y la prevención. Y bueno, y en esta ocasión tenemos cuatro ponentes a la mesa. Yareli Haidar, de aquí de la coordinación, que todos ustedes conocen. Claudia Morales, que viene de la coordinación de monumentos históricos. Y Gema Sánchez y Fernanda Arias, que vienen de Querétaro, de 9 Arte Urbano. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la presentación de Yareli. Yareli Haidar Benavides es licenciada en restauración por la INCRIM. En el año 2014 consiguió el título de doctora en ciencias aplicadas a la conservación del patrimonio cultural en la Universidad de Florencia, Italia, con la tesis titulada Nanotecnología aplicada a la conservación y restauración del patrimonio cultural prehispánico. Desde el 2003 a mediados de 2008 ha trabajado como restauradora en diversos proyectos de la coordinación, en donde ha estado a cargo de proyectos de sitios arqueológicos del sureste de México, trabajando principalmente relieves, estuco en piedra y pintura mural y cerámica. A mediados del 2008 y hasta finales del 2010 ocupó el cargo de jefe de departamento de conservación arqueológica aquí en la coordinación. Del 2010 a la fecha tiene una plaza definitiva también aquí en la coordinación, y entre los trabajos realizados destacan los sitios arqueológicos de Balancur, Lobec y Becán en el estado de Campeche y Tula en el estado de Hidalgo. Desde el año 2007 ha participado y coordinado proyectos en colaboración con la Universidad de Florencia y la coordinación en nanociencia aplicada a la conservación de bienes culturales. Entonces, bueno, para los que no hayan estado aquí en las mesas de discusión, la dinámica es, son dos rondas de intervenciones. Primero presentan unos 20 minutos cada uno de ellos, y luego tenemos una segunda ronda que es más cortita, y luego se abren las preguntas al público. Y bueno, la idea de tener este formato pues es como propiciar un poco la reflexión y el debate sobre distintos temas. Y pues también el intercambio académico e investigación. Bueno, ¿cómo se enfrentan los restauradores ante el grafiti y estas manifestaciones en los momentos históricos? Salud. No se oye. ¿No ve el micrófono? No. Ah. Bueno, ya. Ya se está empezando a ver, Si apagamos la luz. Ahí arriba. No, nada más eso. Bueno, me dicen. Bueno, este es más como el punto de vista. Bueno, a lo largo de estas presentaciones van a ver que hay distintos puntos de vista, como cada una de las profesiones aborda el tema de graffiti. Y hoy, lo que les vamos a presentar es un proyecto más o menos que se está dando en la coordinación junto con la escuela, pero antes que nada es importante definir qué es un graffiti, porque creo que consideramos que es una palabra muy genérica y que las personas en muchas ocasiones lo relacionan únicamente con vandalismo, y algunas veces puede ser cierto y otras no. Yo creo que es una palabra muy genérica. Tenemos primero que identificar cuáles son el tipo de manifestaciones en las que se ubica el graffiti, y sobre todo lo que nos interesa como restauradores, sobre todo en el instituto, son cuáles son las que están dañando al patrimonio, patrimonio cultural. Entonces, para empezar a hacer como una clasificación de manera general, tenemos que identificar quién las realiza y cuál es la intención de estas manifestaciones pictóricas. Entonces, nada más les quiero contar rápidamente cómo es que nace este proyecto. Nace, estamos hablando de hace un par de meses, ¿no?, que se tiene la idea de que arranque el próximo año, pero es una colaboración entre la INCRIM y la Coordinación de Conservación. Aquí en la coordinación, desde el 2006, bueno, desde mucho antes, ha habido que dar atención a distintos monumentos históricos por diversas manifestaciones, como fue la ocasión de los profesores en Oaxaca, que se dio atención a todo el tratamiento de grafitis que afectaron distintos monumentos históricos. Recientemente, con la situación política del país, se ha visto que
se ha tenido que atender el Palacio Nacional y otra serie de monumentos que han sido como emergentes, ¿no? Y además la orden presidencial es, están afectados y en la mañana ya no tiene que haber absolutamente nada, ¿no? Entonces es cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que resolver ese tipo de problemas. Cuando empezamos a trabajar, yo me involucré en esto, yo trabajo más en arqueológico, pero con todo de la nanotecnología era ver estos sistemas nanoestructurados para la remoción de sobre todo de aerosoles, sin que dañara el patrimonio, ¿no? Entonces me involucro en esto, llamo a Salvador y a Lisset, que son los que conocen más como de grafiti, y empezamos a ver que es un problema, no digo un problema, pero es mucho más grande, ¿no? No es solamente el grafiti y las pintas que hay en monumentos históricos, sino va más allá. Entonces, bueno, Lisset, que creo que llega en un ratito, que está a cargo de Seminario y Taller de Restauración de obra moderna y contemporánea en CRIM. Entonces, es muy importante complementar y entender exactamente qué es lo que estamos entendiendo por grafiti, ¿no? Más o menos las líneas de acción es definir el objeto de estudio. Ahorita les vamos a presentar una como clasificación o agrupación que hicimos de estas manifestaciones para fines del proyecto. Y lo más importante es que se quiere empezar a trabajar, a contactar todos los centros y ver cuáles son los problemas que están enfrentando los restauradores en los estados, ¿no? Y qué tipo de manifestaciones presentan. Y sobre todo, cuáles son los tipos de inmuebles que están afectando y los soportes sobre lo que están, ¿no? O sea, no es lo mismo una cantera que arquitectura de tierra o que aplanados de cal, etc., ¿no? Entonces sí es importante saber qué materiales están usando en cada zona y empezar a hacer un catálogo para ver si nos llega una emergencia o una tensión, cómo vamos a responder como instituto. Y bueno, está toda la parte de investigación, saber, tenemos que saber cuál es el origen del grupo social que lo está originando, eso nos va a llevar un poco a la parte preventiva. Y la composición de los materiales, pues es muy importante, hay de todo tipo. Pensamos en grafiti, pensamos en aerosol, y son muchísimas cosas las que se emplean y todo este tipo de actividades. Sobre todo para ver la remoción y la prevención de estas manifestaciones. La clasificación la agrupamos en tres grandes grupos. Una son las acciones vandálicas, otra lo que conlleva todo lo del grafiti y el arte urbano. En cada uno debemos ver cómo el restaurador se comporta. Igual algunos los queremos eliminar por completo, en el caso del arte urbano, igual lo queremos conservar, ¿no? Y en cada uno de estos grandes grupos tenemos distintas acciones, ¿no? Entonces, esto es un como primer acercamiento para definir y aclarar estos grupos. Uno de los problemas que hay, bueno, no los problemas, pero muchos de estos conceptos, como el street art, que es el arte urbano, las pintas, siempre estamos traduciendo los títulos de los nombres en inglés y esto puede crear mucha confusión. Cuando uno empieza a ver en la bibliografía, pinta se refiere o a unas acciones vandálicas, otras la asocian con arte urbano o con graffiti, ¿no? Entonces, para términos del proyecto, sí es como que al menos nosotros tengamos muy claro de qué es lo que estamos hablando, a grandes rasgos. Estas son algunas de las definiciones que encontramos, por ejemplo, de arte urbano. Todo el arte de la calle que no es graffiti, entonces de aquí ya están haciendo una diferencia entre estas dos manifestaciones. El arte urbano es heredero del graffiti y del arte de acción. El arte urbano actual, esta forma de arte, lo más efímera de todas las que existen. O sea, podemos decir que el arte urbano es una expresión artística que se manifiesta en las calles. Generalmente pueden aprovechar edificios viejos, el deterioro, que existe una planta, ¿no? La arquitectura, para manifestar estas obras, ¿no? Y hay muchísimas técnicas. Pueden usarse plantillas, pósteres, murales, estampas, ¿no? O sea, hay como muchos ejemplos. Usan, por ejemplo, la vegetación que está presente en la arquitectura, el mismo deterioro, que está, por ejemplo, está aquí en la Ciudad de México, ¿no? Justo el cambio de plano, elementos que se encuentran incluso en la calle, y pues otras manifestaciones que se están dando, como es el caso de Australia, por ejemplo, que ya dan los espacios para que se hagan este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces uno incluso llega como turista y te lo ponen en el mapa y si quieres ver el arte urbano, te vas a esta calle, ¿no? Entonces son los mismos negocios que le están dando como valor a este tipo de manifestaciones. Que no solamente es spray, incluso pueden ser instalaciones y otro tipo de objetos, ¿no? Tridimensionales o bien modificaciones incluso de las señales de tráfico, ¿no? A modificarlas, que luego las quitan y las vuelven a poner, pero bueno, digo, eso no nos corresponde tanto a nosotros, es ubicar como el tipo de manifestaciones que hay presentes, pero sí tenemos que saber la intención, si es escondidas, si es con permiso, sin permiso, etcétera, ¿no? Porque eso también depende de cómo nos vamos a estar comportando nosotros. De grafiti hay muchísimas definiciones,
Algunos ven al grafiti como un fenómeno social juvenil más que como un movimiento artístico. Es la alteración ilegal de la propiedad privada donde reside la principal fuerza del arte grafitero, pero que también es su mayor obstáculo. Y esta tercera es la definición del Código Penal de California. Graffiti o cualquier otro material inscrito incluye cualquier inscripción, dibujo, palabra, figura, cifra, marca o diseño realizado sin autorización, ya sea escrito, marcado, grabado, rayado, dibujado, pintado, sobre una propiedad inmobiliaria pública o personal, ¿no? Graffiti queda como en la interconexión, más o menos, entre lo que es una acción vandálica y el arte urbano, ¿no? Pero cuando nos estamos refiriendo a graffiti, sí tiene toda una intención, no es una raya por una raya. Entonces, ahí, desde que manejan mensajes, están todas las firmas, por ejemplo, ya conlleva todo un uso de color, todo un diseño, una estilografía, ¿no? Hay distintas manifestaciones, están todas las firmas que son como por barrios, que te marcan un estado, bueno, ya me corregirán después, bueno, todo un movimiento de escritores, ¿no? O sea, tienen muchos mensajes, todo este tipo de manifestaciones. Están, pues bueno, varias que son con musgo, graffiti o bueno, con el uso de distintos materiales. Pueden o no tener un diseño, están los stencils, están los mismos estampas, stickers, que te van marcando muchas simbologías, significados. Y posteriormente tenemos lo que es la acción vandálica, que es aquella que se lleva a cabo sobre el patrimonio cultural sin ninguna finalidad artística, que tiene una afectación directamente sobre el bien. Generalmente deriva de manifestaciones, acciones de protesta, movimientos políticos. También se pueden considerar en este caso, por ejemplo, los chavitos de secundaria que salen y te ponen Pepito y Lucrecia y te están afectando, ¿no? Hacen incisiones, hay muchos modos de hacer este tipo de acciones dinámicas, como erosión, distinto tipo de pinturas, plumones. Se han visto en las últimas manifestaciones el uso de ácidos, que está corroyendo la piedra, el uso de esmeriles para vidrio, que empiezan a hacer incisiones. En Oaxaca se han encontrado cosas con chapopote, ¿no? Y bueno, muchísimo tipo de materiales. De acuerdo a los ejemplos, pues bueno, son estos. Algunos podemos encontrar graffiti, que son estas formas o firmas, pero si ya están sobre un monumento histórico, entonces ahí es cuando se tiene que empezar a decir, o sea, no porque el que tenga un diseño está afectando al patrimonio, entonces ahí es cuando empieza la discusión de qué es lo que se tiene que hacer. Son otros ejemplos, por ejemplo, en Reforma. Entonces, bueno, aquí lo que nos tenemos que poner a pensar es cuál es el papel del restaurador, ¿no? Nosotros llegamos y elaboramos un diagnóstico del bien que está afectado. Tenemos que ver qué afecta y cómo lo está afectando. O sea, no es lo mismo una estampa a un aerosol, a una incisión, a la aplicación de ácido. Y sobre el soporte, si es metal o es piedra o es, ¿no? ¿De qué material está compuesto este tipo de manifestación? ¿La eliminamos o la conservamos? ¿Y cómo prevenir todo esto? Este tipo de acciones. Hay muchas posturas al respecto acerca de estas definiciones. Entonces, lo que tenemos que estar atentos y los que nos compete más es si está afectando un monumento histórico muy histórico, ¿no? Que bueno, en general, ahorita estamos hablando de patrimonio histórico, pero también está todo el caso del patrimonio arqueológico. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Este es un artista que a las murallas medievales y todo, bueno, le pone caras. ¿Qué tanto las está afectando? Hay gente que les encanta, les parece una atracción turística, y hay gente que se enoja muchísimo, se le hace una falta de respeto terrible, ¿no? Entonces, el ponerle una nariz a una torre histórica, que esa fue con permiso, las demás no tanto, ¿no? Entonces, hay gente que sí. Pero, por ejemplo, que hacemos en otro tipo de esculturas o cosas que están en la ciudad, es muy distinto la base de un monumento o algo que es de metal. O sea, hay que ver la superficie, esta de metal, igual ya es muy fácil, depende de la intervención que vamos a hacer, se vuelve a pintar y listo, o se va a quitar, no es lo mismo si una pintura, por ejemplo, de Siqueiros, aplican un aerosol, es el mismo material de composición de la pintura que el que están aplicando en un graffiti. Entonces son el tipo de consideraciones que tenemos que tener en cuenta si vamos a quitar un material o no, ahí lo puedes usar en un abrasivo, por ejemplo, ¿no? Entonces son soluciones y decisiones que tienes que ir tomando según la problemática que se te presenta. Pues bueno, estos son muchos más ejemplos recientes, bastante recientes de las últimas manifestaciones. Y otra cosa que tenemos que considerar y preguntarnos es qué pasa con los grafitis históricos. En su momento fueron el mismo tipo de afectaciones. Yo soy 132, 43 desaparecidos, etc. Aquí estamos hablando que son grafitis y que después se vuelven documentos históricos. Eso sí los conservamos. Entonces, bueno, nada más lo dejo como al aire para... Esto es un grafiti en latín que está en el Coliseo Romano.
se conserva, por ejemplo. Estas son algunas otras manifestaciones, están, por ejemplo, en catacumbas, y son documentos históricos, todo lo que pasó ahí, lo que vivieron los presos, y eso sirve como interpretación histórica. Ahí, nada más porque está en latín, estas se conservan, no se conservan, pero bueno. Y tan es así que han sido importantes que últimamente han sacado publicaciones, hay muchísimo escrito acerca de grafitis, hay grafitis prehispánicos, hay grafitis, pero bueno, es el qué se entiende por grafiti, lo que tenemos que ir definiendo cada uno y cómo nos vamos enfrentando. La investigación de este proyecto, aparte de la parte de catalogación, que es como lo más importante, es ver qué es lo que vamos a hacer. Pues primero, el estudio, como ya lo había dicho, el estudio de estos materiales y de los soportes sobre los cuales se están haciendo, y pues nosotros vamos a actuar, lo que nos toca es cuando se decide quitarlos, es cómo se van a quitar sin afectar o deteriorar el patrimonio o el soporte sobre el cual están hechos. Entonces hay muchas técnicas de eliminación, hay unas, todas las que son por acciones mecánicas, que son todos estos sistemas abrasivos, que hay desde polvo de fierro que te abrasiona la superficie, hasta carbonato de calcio, esferas, es 20.000 cosas. Está la eliminación con láser, están o con solventes o con algo, o distintos tipos de químicos, con diversas técnicas de aplicación, ya sea por empaques, ya sea por geles, ya sea por, ¿no? La eliminación con sistemas nanoestructurados, apenas estamos empezando a ver si funciona o no funciona, y cuáles son sus ventajas y desventajas. Y bueno, es claro que lo que tenemos que tomar en cuenta, aquí es muy fácil quitarlo, por ejemplo, bueno, no muy fácil, un ladrillo que está sellado probablemente es más fácil eliminarlo que otros materiales, ¿no? Entonces hay que ver el contexto, por qué se hizo, cuándo se hizo, y luego muchos son órganos ya de arriba, ¿no? Que tenemos que estar acatando la limpieza de estos materiales. Y no es un problema únicamente en México, es una problemática internacional, ¿no? Que es generalmente cuando hay muchas publicaciones al respecto. Y bueno, ¿cuáles han sido algunas de las soluciones? Es o abrasivos, entonces depende del soporte en el que están, te llevas parte del material, como es el caso de, ¿no? De los metales, o el pintar sobre los, que es la solución inmediata. Tú tienes la orden de que en la mañana ya no haya nada, entonces lo más fácil es patinarlas, o ponerles pintura, que fue lo que también pasó en Oaxaca, lo que ha pasado en el centro y en todos estos monumentos históricos. Entonces vas haciendo, tienes el grafiti, le pones una capa, luego lo grafitean, pones otra y entonces queda ahí como cuadros y quedan manchas. Entonces, bueno, para quitarlos y empezar como este tipo de investigación, una de las partes que he hecho, conseguimos, ahí es parte de aerosoles, por ejemplo, de los que se usan de muy buena calidad, que los que se usan para arte urbano, y de las que se compran en el centro o las que están accesibles en Tlapalería. No es la misma la composición, el precio de una lata, por ejemplo, es una de ciento y tantos, en la Tlapalería te va a costar 15 pesos o 20, depende del tipo de color. Generalmente la mayoría son a base acrílica, pero cambia mucho la interacción que hay entre el aglutinante y el pigmento. Entonces puedes tener algo que disuelva perfectamente el acrílico, pero la interacción que ya está con el pigmento es muy difícil removerla. Entonces, bueno, es como empezar a considerar como todos estos materiales, esta investigación obviamente va como para largo. Estas son algunas de las pruebas que se iniciaron a hacer con alguno de los colores, probar distintos tipos de solventes, distintos colores y ver cómo se comporta cada uno, ¿no? Se hicieron sobre vidrio para ver únicamente la interacción que hay entre la pintura y el solvente. Después se probaron con algunos sistemas no estructurados que en realidad pues en el vidrio puede funcionar, pero ¿qué pasa si tenemos un soporte con un por exacto? O sea, igual te puede remover muy bien, pero si penetró muchísimo el material, ya es otro tipo de comportamiento que, o sea, son factores nuevos, ¿no? El estado de conservación del soporte en el que uno quiere remover, etc. Sí quería comentar, por ejemplo, aquí en la coordinación, Nora empezó con, contactaron a una empresa que hace, se llama limpieza criogénica, que es a base de hielo seco, es abrasivo igualmente. Ellos, digo, como toda empresa, te garantizan, te dicen, que incluso pueden ser tan delicados que pueden quitar tinta sobre papel, ¿no? Entonces, pero bueno, lo importante de esto es ver las opciones que tenemos, cuáles son las herramientas con las que contamos, ¿no? Y empezar a hacer como simuladores de precio, costo. Una cosa es en el DF, yo no sé si en Colima, en la punta de la iglesia, tengamos acceso a estas empresas, etc., ¿no? Entonces yo creo que es algo que se puede ir averiguando, compartiendo información con todas las personas. Y bueno, la parte preventiva, hay muchísimos productos anti-graffiti, varios deben de conocer. Hay muchas investigaciones al respecto, se iniciaron con ceras, por ejemplo, o se ponen
polímeros que lo que evitan es que estas pinturas penetren al soporte, pero bueno, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Entonces todo eso es lo que se tiene que ir valorando. En algunos casos se ponen barreras de protección, incluso acrílicos para protegerlas de vandalismo, plantas o cosas como más ecológicas para que la gente no tenga acceso, pero no es que uno pueda estar poniendo macetitas por toda la ciudad, ¿no? Y pues bueno, algo que no nos toca específicamente, pero yo creo que en muchos proyectos se ha logrado hacer, es como el trabajo social, ¿no? Por eso es importante saber quién lo origina, para hacer conciencia que, ok, tienes espacios donde puedes manifestarte, trabajar con escuelas, con los niños, revalorización del patrimonio cultural, qué hacer, qué no hacer. En algunos proyectos de arqueología se han hecho, creo que aquí con comunidades también han logrado como buenos avances al respecto, ¿no? Pero no es algo que podamos hacer solos como restauradores, yo creo que es algo, un trabajo en todo, tanto la limpieza, remoción, tiene que ser algo interdisciplinario para abordar, porque es bastante complejo este tema de grafitis. Y pues bueno, ya que tenemos como todas estas herramientas, la decisión que nos toca es, pues bueno, ¿cuáles son los costos? Igual decidimos que con el hielo seco te remueve maravillosamente, son 80 metros cuadrados y es lo más práctico. Pero si una vez al mes te hacen la misma, hay manifestaciones, entonces no puedes estar devastando tu superficie todo el tiempo. O si que con el solvente tal es maravilloso, se quita, pues sí, pero es mano de obra, es tiempo, es esfuerzo. ¿No? Son como muchas de las consideraciones con las que tenemos que tomar en cuenta con estas manifestaciones. Y pues no se trata de satanizar tampoco los grafitis, yo creo que lo más importante es que los entendamos, cuál ha sido como desde su origen y la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Y pues aprendemos las cosas. Que no es sencillo a veces entrar a la ciudad, ¿no? Entonces sí, les agradecemos mucho su presencia. Gema Elizabeth Sánchez Ruiz, amante de la ciudad, arquitecta y maestra en nuevo urbanismo por TEC de Monterrey, es defensora de la participación ciudadana en los procesos de producción del entorno urbano. Creó el proyecto Diseño Participativo Virtual, redes sociales como herramientas de apoyo a los talleres de diseño participativo, en la Cátedra de Investigación Nuevo Urbanismo en México. Fundó NUC Estrategias Urbanas Integrales, dedicándose al desarrollo de metodologías participativas implementadas en planes urbanos. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la Universidad de Anáhuac. Ha participado también dando conferencias sobre urbanismo, participación ciudadana y arte callejero en diversas ciudades de México y Colombia. Actualmente es gerente de 9 Arte Urbano, donde emplea su pasión por la ciudad en pro del arte, el desarrollo de oportunidades para los jóvenes y el sueño de crear entornos más felices para los habitantes de la ciudad. Y por su parte, Fernanda Arias Martínez es antropóloga de profesión, gestora por convicción. Entusiasta de la teoría organizacional y de sistemas, ha colaborado en proyectos relacionados con temas de interculturalidad, patrimonio, etnoecología, organización social, apropiación espacial y políticas públicas con instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de West Virginia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Querétaro y el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. También ha coordinado proyectos de vinculación y gestión social con Fundación ProArt en Descubre las Américas, de rescate y promoción de historia oral en Chel, Guatemala, y ahora muy feliz, esparce antropología a través del stencil de 9 Arte Urbano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues queremos aprovechar el foro para platicarles un poco qué es lo que hace 9 y cómo creemos que este tipo de estrategias pueden de alguna manera ayudar a prevenir el daño del patrimonio. Bueno, les cuento un poco qué es 9. 9 es un movimiento, es una organización que nace de... Todo eso es 9, empezando por la gente que trabajamos ahí y los artistas que nos acompañan, los vecinos, etc. Y bueno, les cuento... ¿Puedo seguir, por favor? ¿Una más? Gracias. 9 nace de una empresa que es distribuidora de pinturas, marca Osei, entre otros tipos de productos. Y bueno, esta empresa se dedicaba
a esto, ¿no? A distribuir pinturas. Hace unos 5 o 6 años ayudábamos mucho como a diferentes causas, ¿no? En niños con cáncer, mamás solteras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero descubrimos que no era sostenible. O sea, al final de cuentas era como ayudar aquí y ayudar allá y ayudar como por todos lados. Y buscando una manera de utilizar los productos que comercializamos para hacer algo por la sociedad, para hacer una empresa responsable, pues creamos Nueve Arte Urbano. Nueve Arte Urbano nace como un concurso de graffiti alrededor de la Alameda en Querétaro hace unos 5 años. Se repite, no sabíamos absolutamente nada de graffiti, utilizábamos justo estos aerosoles de 15 pesos que nos contaba Yareli. Y bueno, hemos ido aprendiendo y evolucionando a tal grado de que dejó de ser un concurso, dejó de ser este rollo de te voy a ganar porque soy mejor o estoy ahí porque me vas a dar un premio de X cantidad de aerosoles o X cantidad de dinero, a voy a hacer algo por mi comunidad. Entonces, al momento de cambiar ese chip con los jóvenes, con los grafiteros, pues como que todo el proyecto y toda la realidad cambia. Nos dedicamos a encontrar el talento que hay en los diferentes barrios para invitar a estos chicos y que vean otras opciones. Los mismos chicos que hacen graffiti vandálico, que hacen intervenciones de protesta, ok, va. Pero ¿sabes qué? Deja de molestar al vecino, el vecino que te hizo, ¿no? O sea, la señora de la casa de frente, como ¿por qué tiene que aguantar que estés pintando? O el monumento histórico, ¿por qué tiene que aguantar eso? Mejor, va, haz tu protesta, pídele permiso, te haces de un amigo nuevo, unes un poco la fibra social y rífate, ¿no? Ahora sí que, justo en su lenguaje, rífate y haz la mejor protesta, haz el mejor graffiti, haz la mejor intervención muralística para que realmente diga algo y aporte y tenga algún tipo de mensaje. Bueno, somos una marca registrada, al final de cuentas somos parte de una empresa, somos una manera de hacer mercadotecnia, al final de cuentas también. Entonces buscamos esta cuestión de ganar-ganar, ¿no? Al final nosotros regalamos pintura, pero recibimos publicidad a cambio. Y es esta idea de encontrar la maravilla que hay en los diferentes barrios. Hace no mucho tiempo tuvimos una discusión en el INAH Querétaro junto con, bueno, con la gente del INAH, estábamos nosotros, había un serio problema porque hay mucho graffiti en el centro histórico de Querétaro. Invitamos a algunos de los grafiteros y llegó un punto en el que uno de ellos dijo, ok, sí, yo he rayado, porque al final de cuentas toda la atención y todo el foco y todo el turismo y todo está en el centro histórico y se olvida que el barrio de donde yo vengo. Entonces, la verdad, estoy enojado porque ¿dónde está la atención? Y bueno, uno de los propósitos de Nueve es llevar como esa atención y llevar esa cultura, llevar el arte a los diferentes barrios de la periferia que de repente están entre olvidados o llenos de malas noticias. Bueno, les voy a contar un poco de esta anécdota. El graffiti dice buenos días y fue una campaña que hicimos en uno de los barrios populares de Querétaro donde tenían altos índices de delincuencia y había este comité, el Comité del Buen Orden, que pues buscaba como maneras de bajar los índices de delincuencia. Pues entramos nosotros, llegó este artista, tuvo cualquier cantidad de pláticas con los vecinos y al final era como de, es que yo no conozco a mi vecino y no soy capaz de decirle ni buenos días. Entonces, bueno, pues dijo, ok, algo que los identifique a todos y que pueda servir es decir buenos días. Y a partir de eso, de repente tuvimos una entrevista con varias de las vecinas y una de ellas se puso prácticamente a llorar, diciendo es que a partir de que a Sergio se le ocurrió pintar eso, nos decimos buenos días y me siento más segura en mi colonia. Y, bueno, Nueve también tiene una percepción como muy particular respecto al patrimonio. Precisamente como menciona Gema, pues de que somos empresa, nosotros también nos conviene mucho vincularnos con las diferentes instituciones, diferentes tipos de fondos, pero también con diferentes intenciones sobre el espacio público. Entonces nosotros también nos mantenemos como muy en contacto con el INAH, con obras públicas, con urbanismo, con Secretaría de Seguridad Pública, etc. Y a partir de todas estas intersecciones pues nos hemos hecho como una idea bastante particular sobre qué es patrimonio para Nueve,
y de qué manera nosotros lo podemos fomentar. Nosotros nos identificamos mucho, tomamos en cuenta como, bueno, más bien le damos mucho peso a lo que se definió como patrimonio cultural en la conferencia del 82 aquí en el distrito. Bueno, ustedes más que nadie deben saber qué dice eso, pues, ¿no? Pero pues son las obras de los artistas, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo. Entonces, nosotros sí partimos mucho de la idea de que un patrimonio pues simboliza o le da importancia a partir de la significación, ¿no? En realidad cualquier edificio y muchísimas casas que jamás se rayan porque pues no significa nada para nadie, ¿no? Y eso nos damos cuenta en muchísimos barrios. Hay muchísimas casas que están súper mega grafiteadas porque de alguna manera ahí vivió X personaje y pues es un punto de referencia de bla, 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 ¿no? Entonces, en realidad sí partimos mucho de estas premisas para nosotros ir detectando qué puntos nosotros retomar, ¿no? También como partimos de esta pues paradoja que se da entre el patrimonio construido y el patrimonio vivo, porque pues los mismos jóvenes también se sienten como un poco acorralados en el sentido de que, ok, se fomenta la protección, se gasta en 1000 cantidad de litros de pintura para cubrir un espacio físico inerte, ¿no? ¿Y nosotros qué? Entonces, 9 de lo que se encarga pues es de vincular estas dos cosas. O sea, sabemos que no hay significación sin un objeto, ¿no? O sea, que a fuerzas la cultura material y la significación tienen que ir como muy de la mano. Entonces, hay razones o hay formas para que esto sea equilibrado. Entonces, nosotros consideramos que el mejor vehículo para la protección es a partir del fomento. Entonces, lo que nosotros hemos comenzado a hacer pues es una metodología que ahorita Gemma explicará como muchísimo más a fondo, y consideramos que pues es una de las estrategias que menciona Yareli que se necesitan, ¿no? Desde la parte del trabajo social. Pues nos vinculamos con instituciones, como ya les había mencionado, con la CDI, con la UAC, con el municipio, con los museos, con los vecinos, con ONGs, con los artistas, gobiernos, empresas. Somos como una gran hélice que todo el tiempo está como promoviendo la preocupación por el espacio público, independientemente del valor simbólico de este, ¿no? Lo que primero intentamos fomentar es un vamos a calmarnos todos somos amigos y ahora qué vamos a hacer, ¿no? ¿A qué le vamos a dar relevancia? Y en ese a qué le vamos a dar relevancia es donde nosotros necesitamos como todo el apoyo de instituciones como el INAH para decir, ok, ya tienen toda la intención de estar conservando, fomentando, imprimiendo arte, ah, chido, no lo hagan aquí, miren, acá puede ser como un buen espacio, etc. Entonces nosotros en Querétaro hemos trabajado mucho con INAH, con museos, y hemos llegado a exponer, por ejemplo, dentro del Museo Regional, que es como el primer museo en Querétaro, el más conservador de todos, y llevamos graffiti ahí adentro. Entonces simbólicamente también para los chavos es como de, bueno, yo vine a este museo cuando tenía como 5 años, 6 años, que me trajo mi primaria y jamás volví a venir, ¿no? Entonces, el mismo museo también gana este flujo, ¿no? De regreso de jóvenes, porque son chavos que no vuelven a regresar hasta que lleven a sus niños cuando tienen 5 o 6 años y tienen que ir a la primaria, porque también es reconocer por parte de INAH como que les está faltando, o sea, el flujo de jóvenes es nulo. Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer es como, ok, arte en un museo, pues, se puede, ¿no? Entonces, son estas pequeñas intersecciones de apoyo donde nosotros consideramos que está la protección al patrimonio, ¿no? Nosotros aprovechamos para darles pequeñas cápsulas y dosis de información, porque también ellos tienen como principios como muy definidos, ¿no? O sea, si te costó muchísimo trabajo hacer eso, yo no te voy a enseñar. Y eso se puede llevar a cabo incluso con los restauradores, ¿no? Como de ver el trabajo que costó remover tu stencil y lo vas a volver a tapar, ¿no? Ese tipo de principios son los que vale la pena fomentar para proteger. Consideramos. Entonces, pues es este equilibrio de la balanza entre protección y fomento a través de la gestión local.
son, bueno, a partir de esta metodología también, lo que hacemos es que dentro de todos los pueblos, o sea, nosotros también hacemos campañas como muy temáticas, por así decirlo, para empezar nosotros a fomentar ciertos temas de conciencia en el grafitero. Es como una espiral ascendente donde los empezamos a abordar con bombas y murales y después los empezamos a vincular con temas de conciencia social. Gracias. Al final de cuentas, pues la pintura es chismosa. Así como la pintura te sirve para decir, sabrá Dios qué contra Peña Nieto, también te puede servir para decir, oye, pues mira, este vecino es importante y vale la pena porque ha hecho cualquier cantidad de cosas por la comunidad. O, oye, date cuenta que, por ejemplo, en Querétaro tenemos 27 lenguas indígenas y nadie se da cuenta, ¿no? O son las personas más discriminadas. Entonces, ¿cómo a través de los jóvenes y cómo a través de su arte se empiezan a fomentar este tipo de situaciones? La metodología de 9 se basa en una metodología de INCUSA que es el ser más, sueña, ejecuta, revisa. Y básicamente es sueña, planea, ve hacia dónde quieres llegar y revisa lo que estás haciendo. Bueno, ejecútalo y revisa lo que estás haciendo para que vuelvas a soñar y así de una manera evolutiva. Partimos de un principio, al igual que la Rosa de los Vientos, por eso es el nombre de 9. Estamos en un centro y hacia ahí es a donde nos vamos a mover. Y la idea es, si tú eres el centro, ¿cuál es tu norte, cuál es tu sur, cuál es tu este, cuál es tu oeste, cuáles son las direcciones que te van a marcar el camino? Y dentro de esas direcciones, ¿cuáles son las direcciones intermedias? Entonces tenemos un centro, 8 direcciones y un 9. Partimos del centro. El centro es nuestro principio. El principio es gozar la vida sosteniblemente, generando felicidad a través del arte urbano, inspirando al mundo a cumplir sus sueños. ¿Por qué felicidad? Porque es algo a lo que todos aspiramos al final de cuentas, ¿no? Y si podemos a través de lo que nosotros hacemos generar sonrisas dentro de la comunidad, significa que algo estamos haciendo bien. Bueno, este propósito es como la guía hacia dónde vamos y cuál es la intención al momento de generar las acciones. Y como les decía, hay como 4 direcciones hacia dónde nos vamos a mover y hacia dónde van como todas las decisiones que se toman dentro de 9. Y tiene que ver con 4 valores trascendentales, que es la verdad, la belleza, porque al final de cuentas pues es un trabajo bastante estético, el amor y la unión, pensando el amor como la bondad, como darle a cada quien lo que le corresponde, y la unión buscando un propósito común que pueda unir a empresas privadas, a gobierno, a artistas, a comunidad. Pensamos en crear este arte socialmente responsable y fomentar el patrimonio vivo, el patrimonio que al final de cuentas le da forma a este patrimonio material, vinculando a estos diferentes actores, a la comunidad, a los artistas, a los vecinos, al gobierno y a las empresas privadas. El paso parte del sueño es la planeación de todo. Partimos de un diagnóstico urbano, arquitectónico y antropológico para saber cuáles son las mejores rutas dentro de los diferentes barrios, dónde se van a ver más los murales, dónde van a causar mayor impacto. Bueno, partimos de definir cuáles son las vialidades principales, cómo está el terreno, qué tan fuertes son las pendientes, en dónde hay pendientes, por dónde pasan más autobuses. ¿Puedes seguir, me parece? Sí, mejor. Gracias. ¿Por dónde está la gente? ¿Cuáles son las zonas con mayor densidad de población? Hacemos como un acercamiento a partir de esas zonas que tienen mayor densidad de población y están rodeadas por vialidades principales con suficientes comercios. Y no sé qué dice. ¿Cuál es la escolaridad de población? En este caso, mientras más verde tiene mayor grado de escolaridad, que también nos define un poco hacia cuál es el nivel socioeconómico de la gente que vive ahí. ¿En dónde están los jóvenes? Sobre todo de 12 a 24 años, que son las personas que tienden más a empezar como en estas cuestiones del graffiti. ¿Cuáles son los porcentajes de migración? En este caso tenemos una población muy, muy mezclada. En el caso de la delegación donde hicimos el mural de los Buenos Días, había una calle, hacia el norte todo eran queretanos, hacia el sur era población de diferentes partes de la ciudad.
Entonces había un problema muy fuerte social porque en el norte era un asentamiento de origen chichimeca, me parece, que tenía ciertas tradiciones, que cada mes tienen una fiesta, y entonces se quejaban de los de abajo porque pues no comprendían como todas estas tradiciones, y la gente de abajo se quejaba de los cohetes todas las semanas o todas las meses de la gente de arriba, ¿no? Entonces había un fuerte problema ahí que teníamos como que pues sanar, ¿no? O sea, al final de cuentas buscar cómo vincular las dos zonas de la ciudad para, pues a través del arte, ¿no? Para fomentar todas las tradiciones de un lugar, llevarlas al otro y viceversa. ¿En dónde está el equipamiento? Sobre todo, ¿dónde están las escuelas? Pensando en primarias, secundarias, preparatorias, para jalar a todos los chicos de esas escuelas, a los artistas locales, y llevarlos también a convivir con los chicos, con los niños sobre todo, ¿no? De kinders y primarias. Como les decía, las escuelas, los comercios, que también nos indican dónde hay como mayor actividad. También tenemos muy bien ubicados los puntos azules, las tiendas de pintura, para saber qué tan cerca podíamos tener nosotros nuestra base y demás. Y los niveles de construcción, para saber cuáles eran los mejores spots, ¿no? Normalmente de esquinas, más de dos niveles, con ciertas características en cuestiones de tamaño. Después de eso se hace una clasificación de los posibles lugares a pintar, desde los espacios más públicos, como jardines y parques, las escuelas, los edificios de dos niveles, los promedio, que normalmente son edificios de un nivel. Querétaro es una ciudad normalmente muy chaparra, los mayores edificios son de dos niveles. Las tipologías comerciales, para incluirlos también dentro de este programa y buscar puntos en donde los chicos puedan vender su arte, sobre todo en las cortinas comerciales o generando anuncios, pensando en que no nada más estás haciendo un bien para la comunidad, sino buscas esta manera de desarrollar tu carrera y empezar a vivir de lo que más te gusta hacer. Y bueno, los especiales que tienen que ver con estos muros en camellones y demás. Finalmente trazamos una ruta pensando en que toquen como los mejores puntos más cercanos a espacios públicos y demás, y bueno, toda la parte de inmersión social que Fernanda es la experta. Bueno, también para cada campaña que hemos hecho, bueno, un poco también abonando para las problemáticas que estaba planteando Yareli, sí, nosotros también tenemos como cierta clasificación que todavía no tenemos muy específica, que de hecho planteamos hacer una investigación finales de este año, la cual si queda tiempo les platicaremos, pero tenemos como una serie de campañas, ¿no? O sea, esta que les platicaba Gema es como en los barrios. La inmersión social que nosotros hacemos pues también tiene mucho que ver con el tipo de campaña que estemos llevando a cabo, con el tipo de población que queramos atender, no únicamente la población grafitera, sino también la población o artística, o sino también la población a la que se quiere beneficiar con murales, ¿no? En este caso en particular, la campaña se llamó Étnica 9, que fue para visibilizar las poblaciones indígenas en contextos urbanos, y empezamos nosotros a encontrarnos con un montón de cosas que nosotros no, ni al caso, ¿no? O sea, que podíamos prever, tanto Gema por ser urbanista, yo como por ser antropóloga, pero no como una empresa que vende pinturas y atórale, ¿no? En este caso en particular, estábamos ubicando la población indígena en la ciudad y nos encontramos con que en un crucero hay una alta población de niños ñayús sin casa, ¿no? En situación de calle, empezamos nosotros a hacer, dijimos, bueno, ¿no? Están justo en la esquina del centro histórico, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y estos niños también son Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, porque están en una zona, es de los únicos patrimonios vivos que tiene la UNESCO en Querétaro, porque están dentro del triángulo este que se hace en el semidesierto, que territorio sagrado, bla, bla, bla. Bueno, ellos vienen porque pues allá ya no sale nada pues, de la tierra. Entonces vienen a juntar dinero para la fiesta de San Miguel, para la fiesta de, bueno, la mayoría son de Santiago Mezquititlán, hay otros ya más para Tolimán,
pero pues se vienen todos juntos, ¿no? Entonces es el tipo de cosas que dices, chale. Ellos tienen como doble patrimonio, ¿no? Por dónde viven, en Querétaro, y por de dónde vienen, que es allá, ¿no? Son doble patrimonio, meta patrimonio. Entonces, estando acá, bueno, ¿cuál es la situación? Los chavos están moneados todo el día porque nivel hambre, ¿no? O sea, ahí llega a pasar de la parte de tener la mona en una tapa refresco y ponerlo abajo de tu lengua, o sea, a ese grado. Entonces, dijimos, vamos a hacer un muro con ellos, vamos a ver de qué manera nosotros podemos incidir en la realidad. A fin de cuentas, nuestra campaña es visibilizar esto, ¿no? Los trabajos que comenzamos a hacer fueron mapas cognitivos, donde los pusimos a dibujar, o sea, estaban súper emocionados y eran crayolas, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a hacer todo lo posible para empezar, o sea, ¿de qué manera el graffiti puede sanar, ¿no? Nosotros pensábamos que la población objetivo a salvar, a rescatar, a sanar en este mundo, pues era el grafitero, ¿no? Que es el vándalo, porque es el marginado, porque no, o sea, ni el caso. Estos chavos, en el momento en el que empiezan a sentir esta trascendencia de lo que hacen, del primero ver sus obras un poco más pulidas, lo que nosotros también les damos al integrarlos a este tipo de programas es que les damos tiempo, material de calidad y luz de día, ¿no? Y mejoras tu técnica muchísimo. Entonces, en el momento en el que ellos empiezan a entrar en esta vorágine de empezar a mejorar y mejorar y mejorar, empiezan a darse cuenta que, bueno, puedes tú pintar por otras causas. Entonces, ellos empiezan a ser agentes de cambio por sí mismos. Y en esta particular intervención con estos niños, pues ellos les dieron talleres de esténciles, les dieron talleres de un montón de cosas con las crayolas, los incluimos en una dinámica con mamparas, para que ellos mismos retomaran esta magia del hacer, ¿no? O sea, ¿en qué momento el graffiti pasa de ser algo súper marginado a ser como una gente que repara, ¿no? Porque estos chicos también, pues ellos solitos empezaron a dibujar por su parte, hubo muchísimo, o sea, lo que 9 hace, nosotros no podemos atender todas las causas en la ciudad. Como Gemma dice, la pintura es muy chismosa, entonces lo que nosotros hacemos con este tipo de intervenciones es jalar focos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esta problemática y mira, tenemos a niños de la calle, o sea, ahí son situaciones donde también nosotros ponemos a los grafiteros como a pensar en cosas distintas. Estaba bien chistoso cómo estaban los grafiteros pintando sus mamparas aparte, que se supone que son los rudos, y llegan estos niños también a pintar, obviamente con la mona, porque es un proceso quitárselas. Y a nosotros se nos hacía como muy curioso ver a los grafiteros, ¡ay, se están muriendo! Es como, ¿no? Empezamos nosotros a hacer este proceso de inmersión con ellos, no solamente con los chicos, para que se sensibilicen con el resto del medio, ¿no? Y este fue en el caso de la población viva. Lo que nosotros queremos en su momento también hacer es sensibilizarnos con su medio histórico. Entonces, bueno, pasamos como por un proceso de vincularnos con los vecinos, ir dar recorridos por las calles, ir sensibilizando respecto al espacio público, ¿no? Esta casa es de Doña Señora, y Doña Señora es comadre de tu tía, bla, 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 la que cuidó a tu hermanito cuando estabas chiquito. ¿Le vas a rayar? No, pues no. Entonces, nosotros después pasamos por este proceso donde al vecino lo vinculamos directamente con los artistas grafiteros, y empiezan juntos a hablar sobre lo que les gusta y lo que no les gusta de su barrio. Bueno, todo este proceso también tiene que ver con limpiar el nombre del grafitero. En una ocasión estábamos con varios vecinos y con chicos grafiteros, y fue de, oigan, ¿y ustedes cómo ven el grafitero? No, pues es un artista, los que rayan, no sé qué, fácil de, ok. ¿Sus papás cómo ven al grafitero? No, pues son unos vándalos, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de dinámicas de inmersión tiene que ver con, precisamente con esto, con limpiar el buen nombre y digan, oigan, pues también pueden ser artistas. Bueno, el Ejecuta tiene que ver con la cantidad de campañas que hemos hecho. Hasta ahora, en estos 5 años, llevamos cerca de 500 murales. Empezamos el año pasado más fuerte con Hércules,
Carrillo, Félix Osores, Santa Rosa Jauregui, y bueno, hicimos murales en todas las delegaciones. Este año empezamos con Étnica 9, y pensando un poco más en estas personas que hacen firmas, que son grafiteros, grafiteros, creamos una serie de intervenciones que se llama Urbanimas. Sí, sí, sí. Y bueno, el siguiente paso es el diseño comunitario del mural. Si el vecino no está contento con lo que se va a pintar, no se pinta y nosotros no damos material hasta que logremos que se pongan de acuerdo y esté abierto este diálogo. Y bueno, hacemos diferentes dinámicas en donde también los vecinos participan, ¿no? De repente los niños colocando las manitas, o de repente les damos a quien pase un aerosol y entonces empiezan a firmar, pensando en transmitir estos mensajes que unan a la comunidad. Bueno, estos son algunos de los murales que llevamos haciendo en 9, y siempre se ve por ahí la marca, ¿no? Porque al final de cuentas también sirve como mercadotecnia. El Revisa tiene que ver con quién pintó, en dónde pintó, para quién pintó, y todos los registros que llevamos, siempre tenemos una cámara detrás de nosotros, buscamos que haya videos, fotografías, etcétera, en cada uno de los talleres. Y bueno, este es el mapa de murales que hemos hecho, que hicimos durante el 2014, unos cuantos de los 2015, y pues sí buscamos llevar como estos focos de atención, los puntitos rosas son donde hay murales, fuera del centro histórico, ¿no? Para de alguna manera crear estas dinámicas turísticas fuera del primer cuadro. Bueno, ha crecido muchísimo, tenemos, vaya, periódicos, revistas, radios, siempre nos están cubriendo por ahí. Y bueno, finalmente viene como esta cuestión de la consulta ciudadana y de evaluación, qué les pareció, les gustó o no les gustó, cómo podemos mejorar, en cuanto a los vecinos que participaron, y lanzamos al final de las campañas un estudio de mercadológico, y bueno, un estudio más cuantitativo para saber qué les pareció, y hasta ahora el resultado es que el 70% de la población queretana cree que el movimiento y los murales pueden ayudar a hacer a la gente más feliz. Finalmente, es un proceso de mejora continua y buscamos cómo mejorar cada una de las campañas y cómo llevar a los chicos no nada más a las calles, sino a los museos y a los centros de arte que se reconocen dentro de Querétaro y eventualmente dentro del país. Y bueno, esta parte, nada más como súper rápida, esta parte de regresar como al museo, consideramos no solamente, o sea, no lo consideramos como un fin, ¿no? Que todos estos chavos terminen en galerías, sino es una manera de nosotros legitimar ante la misma sociedad, incluso ante instituciones, que realmente la capacidad creativa y técnica de estos jóvenes, pues mínimo llegan a una galería, ¿no? O sea, invertirlo, es más bien, están en la galería y se desborda por las calles. Y pues muchas gracias. Bueno, también gracias. Muchas gracias a Fernanda Arias y Gema Sánchez. Seguramente habrá muchos aspectos que tratar y seguir abordando, pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Vamos a dar paso a la presentación de Claudia Morales Vázquez. Y agradecerle también su presencia, que nos visita desde la Coordinación de Monumentos. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, ha trabajado en el Museo de San Carlos y en el Museo de Templo Mayor, colaboró también en talleres para niños de la calle en el Museo Nacional de Arte, así como en el voluntariado de San Ildefonso. Desde 2005 labora en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, ocupando diferentes puestos dentro de la Subdirección de Investigación, incluyendo el de subdirectora. Actualmente es responsable del proyecto Échale un ojo a tus monumentos. Ha impartido cursos y talleres educativos sobre patrimonio y monumentos para docentes de escuela de nivel básico y superior, así como de formación de promotores culturales en el DF y en el interior de la República. Ha colaborado dentro del ámbito educativo en universidades, instancias estatales, gubernamentales y organizaciones civiles. Y también es autora de artículos sobre el tema. No, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? El de hasta atrás, ¿me escuchas? Si de repente bajo la voz, alzas la mano para que me dé cuenta que quién sabe qué estoy haciendo con la voz. ¿Ok? ¿Cómo te llamas? ¿Y tú, no? Nos estamos viendo, exacto. Omar. Omar, ese es tu consigno. Y aparte para que no te me duermas. Bueno, pues primero que nada,
en la escuela, soy historiadora del arte, entonces en la escuela siempre me decían, algún día vas a hacer conferencias o charlas, entonces acuérdate de la buena educación y di gracias a los que te invitaron. Entonces, muchas gracias, Isabel, ya señor, y también a bueno, Salvador Guillén, que no lo veo por aquí, ahí estás, ¿no? Que al principio me invitaron y en serio, yo decía, ¿qué tengo que hacer en una... O sea, en una reunión con restauradores, y nosotros somos totalmente de impacto social, con chicos, con niños, jugamos, somos monumentos históricos, somos del INAH seguramente. Y ahorita ya que empecé a escuchar a Yareli, a estas chicas de 9, dije, pues por supuesto, tenemos mucho que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este escupitajo de Cronos? Que realmente es muy, muy poquito tiempo. Les voy a platicar qué es el programa, cómo nació, algunas líneas muy, muy, muy generales, después les invito a que lo conozcan porque es mucho, mucho lo que hemos aprendido y nos gusta compartir. Y cómo lo hacemos, ¿no? Algunas cuestiones, esto es cuestión de prevención, ¿no? con los chicos y los jóvenes que estamos. Entonces, el programa ya vamos a cumplir el año que entra 10 años, ya somos unos chicos totalmente casi en la primaria. Y nacimos de esta necesidad de conectarnos con la comunidad. En la Coordinación de Monumentos Históricos, y básicamente que estamos en la Subdirección de Investigación, hacíamos mucha difusión y en serio, buenísima. Tenemos un boletín de monumentos históricos y damos conferencias. Y entonces, exactamente, hacíamos este tipo de difusión, pero solamente especialistas. En México tenemos un número muy reducido de estos especialistas. ¿Y qué pasaba con los demás millones de los mexicanos? Entonces dijimos, hay que hacerlo. Pero, bueno, somos muchísimos. Nuestro universo de monumentos históricos catalogados, o sea que no son todos, asciende a unos 113,000 monumentos históricos solamente. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos? Entonces de ahí nació Échale un Ojo. Ya saben cómo somos mexicanos, nos encanta este doble sentido. Entonces, échale un ojo de cuídalo, échale un ojo... cuidar. Conócelo, cuídalo, conoce y cuidar. Esas son las dos. Y decidimos empezar por como sector, no muy olvidado, pero que nadie quería entrar, los adolescentes, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan cómo éramos adolescentes, éramos un saco enorme de hormonas y bueno, todos nos fijamos menos como en nuestro patrimonio. Entonces, eso fue nuestro primero, empezar con adolescentes, después ya empezamos a crecer y pues los adolescentes tienen hermanos chiquitos y ay, ¿por qué no van a la primaria? Y ahora los de la primaria, y ay, ¿por qué no van a la preescolar? Y después pues ya crecieron nuestros adolescentes y ¿qué pasa? Entonces empezamos así, adolescentes, niños, jóvenes, universitarios y ahorita preescolar, ¿no? Entonces les voy a platicar un poco más de esto. Allá por el 2006 empezamos, hemos hecho muchos ajustes de tuercas a nuestros propósitos. Y ahorita en el Échale un Ojo 2015, emisión, es esto, nuestro propósito, ¿no? El de difundir los valores del patrimonio histórico entre esta población que les comento, no nada más para que lo conozcan, sino para que ahorita, hoy, en este, dentro de su ámbito, hagan algo. Porque... muchos dicen, sí, tenemos que dar, que sembrar la semilla. Sí, sí es cierto, no. Pero no, o sea, tenemos que actuar ya, ahorita. Entonces, nos dividimos como en 4 líneas de trabajo que cubrimos, ¿no? En este de favorecer el encuentro con la comunidad, el generar estrategias, ¿no? ¿Cómo vamos con un chico, un adolescente y lo convencemos de que es importante? Bueno, evidentemente con un lenguaje diferente, ¿no? Al que a veces los especialistas estamos acostumbrados. Esto de fomentar el conocimiento de la ley. Siempre dicen, las leyes son para que se rompan, ¿no? Pero si ni siquiera la conoces, ¿cómo la vas a romper, ¿no? Entonces vamos a conocerla y qué puedes hacer tú desde tu realidad. Y sobre todo en esto, colaborar y participar, hacer sinergia con muchos, como lo dijeron acertadamente las chicas de 9, las chicas de 9, son de 10, son de 10. Tenemos que hacer sinergia. El instituto no ponemos ni en recursos humanos, ni nuestros brazos no alcanza. Entonces, ¿qué necesitamos? Por supuesto, a estar a la población civil, ¿no? Y entonces, este tipo de sinergia. Entonces, ¿cómo hacemos? El primero es
Damos sesiones escolares, vamos a escuelas, como les digo ahorita ya también vamos a empezar con preescolar, pero son secundarias, primarias, en sesiones de 50 minutos y hacemos como momentos, ¿no? De una reflexión, ahorita voy a ahondar un poco más en eso, ¿no? Pero damos estas sesiones escolares, tienen que ser lúdicas, por supuesto. Participamos en jornadas culturales, en este tipo de ferias, en este, ¿no? Que nos acerque a la comunidad. Y damos charlas, a diferencia de las conferencias que son para especialistas, como en este caso, las charlas son como más de cafecito y vamos con la comunidad y platicamos, ¿no? Y yo creo que mucho más de que yo les platique, es de que yo me siente y ellos me platiquen qué pasa con su monumento, su casa, su patrimonio, ¿no? Entonces, esta es la primera línea de trabajo. La segunda es, tiene que ver también cómo lo hacemos, ¿no? Y son estrategias de formación, ¿no? Con jóvenes y adultos. Damos cursos, acabamos de tener un curso en el verano de 40 horas, fueron como 50 maestros, que tenían que ver con la Benemérita, o sea, vamos a los semilleros, eso nos encanta, ¿no? Que son también jóvenes, próximos maestros o maestros en formación de secundaria, de primaria, y también maestros activos de centros históricos, ¿no? Entonces, de hecho, de Querétaro estuvimos por allá el año pasado, entonces vinieron dos o tres personas que dijeron, oye, pues nos late, y vinieron, ¿no?, al curso. ¿Y cómo les damos este curso? Bueno, tuvimos que crear, iba a decir inventar, pero sí, me gusta también, inventar y crear unas fichas, que son un documento de 10 o 11 hojitas donde están todos nuestros objetivos, cómo le hacemos, estrategia, el material y la información para que tú, si no eres un experto o eres un maestro, etc., puedas dar una buena sesión de 50 minutos con todos estos elementos. Entonces, de esas fichas ya tenemos como 129, algo así, que son como muy generales, de patrimonio, de conservación y biología, etc. Y el material didáctico, ya tenemos 55 juegos y juguetes que han venido también elaborándose, ¿no?, por estas fichas. Bueno, nada más rápidamente, el programa ha tenido miles de fracasos, yo creo que por eso es muy exitoso, porque hemos fracasado tantas veces y de tantas maravillosas, tan estentosas, que decimos, ok, vamos a evaluar, y entonces dentro de esto, en nuestras fichas, al principio, en el 2006-2007, íbamos y dábamos sesiones a los maestros, pero siempre me decían, ¿sabes qué, Claudia? Yo sé que el monumento y es algo significativo para mí y es importante, etc., pero no tenemos tiempo. Y es cierto, los maestros para cubrir un currículum y todo el programa en tan poco tiempo y los festivales y bueno, etcétera, etcétera, no tienen tiempo. Entonces nos dedicamos mucho de nuestros años y evidentemente con pedagogos y psicólogos educativos a diseñar una vinculación entre todo el currículum de la SEP, tanto del primaria como secundaria, para que puedan en física, en química, en biología, bueno, ustedes seguramente saben qué tiene que ver un monumento histórico de biología, o sea, todo, pero también con la física, la química, etc. Entonces, esas son una de las, marca dentro del programa. Un maestro lo puede hacer y no tiene que perder el tiempo. Regresando, otra de nuestras líneas es, está la Ley Federal de Monumentos, damos conferencias, damos cursos dentro del instituto y también fuera con las comunidades y tenemos material didáctico de divulgación, ¿no?, sobre todo esto, para que los chavos sepan que pues, ellos son jóvenes ciudadanos, a lo mejor todavía no tienen su credencial del IFE, pero su corresponsabilidad está desde que nacieron. Ahora sí, como les digo, un gran poder viene con una gran responsabilidad. Y sí, sí me volé la frase del tío Ben en El Hombre Araña. El número 4, la línea es esta, colaborar con la identidad de esta joven ciudadanía, ¿no?, de estos chicos. Nos vinculamos, no nada más, como les digo, dentro de Lina, que creo que sí hay mucho, mucho trabajo que hacer. Me da mucho gusto que, bueno, Yareli, y conocer este nuevo proyecto, programa que se va a hacer, y la necesidad que tenemos siempre como de hablarnos, ¿no?, hasta entre primos, porque a veces nosotros, la coordinación de monumentos históricos, nos sentimos los primos alejados de que nadie nos quiere porque estamos ahí a la mitad del centro histórico. Y bueno, pues hay que hacer, pues yo creo que sí vamos a tener como que platicar, pero también con ONGs, con ACES, ¿no?, todas esas personas que tengan que ver con jóvenes o tengan de beneficiario a niños jóvenes,
¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo juntos, nosotros como instituto, ustedes como asociación civil, y hemos hecho cosas muy gratas, muy significativas, ¿no? Trabajamos con Scouts de México, que está como a nivel nacional en muchos eventos, también con chicos ciegos y débiles visuales, con la asociación de Ilumina, y también con instancias gubernamentales, ¿no? Como el gobierno del DF, la Semarnat y el pueblo y barrios originarios. De hecho, hicimos dos versiones sobre una asignatura estatal dentro de las escuelas que se llama Patrimonio Natural y Cultural del DF. Esto también como que se pueda replicar en otros estados de la República. Y entonces ahí, bueno, éramos un equipo interdisciplinario para decir, en primero de secundaria, un chico dentro del distrito tiene que saber esto, ¿no? Entonces, los contenidos fueron muy buenos. Y bueno, ahorita lo único lamentable es que ya saben, de repente las administraciones quieren cambiar los currículums y las cuestiones de contenidos educativos. Y bueno, esperemos que puedan reconocer, ¿no? Bueno, pues es importante, ¿no? Hablar de patrimonio, sobre todo en, no sé, ciudades históricas. Entonces, eso es muy, muy a grandes rasgos que es el programa. ¿Cómo? Me van a decir, Claudia, pues suena muy lindo, pero ¿cómo? ¿Esta es la mía? Ya no sé, sí es. Los fundamentos pedagógicos. ¿Cómo hacemos o con todas estas nuestras actividades sean tan atractivas y den un cambio dentro de los chicos? Casi siempre vamos de 3 a 4 sesiones, ¿no?, a las escuelas. Y esto es lo que nos basamos en el constructivismo. ¿Qué nos da? Primero que nada es esta relación de sujeto y objeto. Tú vas a cambiar en relación al otro. Entonces, cuando vemos que tenemos que ver mucho con un monumento histórico, ¿qué nos aporta y qué le aportamos? En serio, es maravilloso cuando empiezan a ver que no es un monumento alejado a tu vida, ¿no? Entonces, muchas de nuestras dinámicas van a relacionarte y a reencontrar, resignificar, ¿no? También hablamos mucho de estos aprendizajes significativos, el colectivo y el dialógico, y sobre todo en el aprender haciendo, ¿no? Y tiene que ser también divertido. Y digo divertido porque en serio nos esforzamos mucho en que nuestros contenidos, por supuesto, somos una coordinación nacional, somos el INAH, no les vamos a dar información de Wikipedia, sino de nuestros acervos, de especialistas, y solamente el ser estos mediadores, ¿no?, o traductores. Entonces, esto es nuestro enfoque base, es así como una de las cosas que trabajamos mucho, mucho tiempo, y es esto, el de aprender a valorar cuidando. Cuando empiezas a amar lo que hay alrededor tuyo, cuando te das cuenta de que existe, empiezas a cuidar, ¿no? Y bueno, y no nada más del graffiti, sino de malas intervenciones, del chicle, de la basura, bueno, y de todos estos, ¿no? Que pues, nuestros monumentos históricos están en la calle, no están en un museo resguardados, ¿no? Y se viven y son vivos. Es la iglesia donde se hace el 2 de la Candelaria, el megapachangón, o me está agotando la batería. ¿No? Entonces, esto es. ¿Y cómo hacemos esta participación activa? ¿No? Este es nuestro continuo desarrollo. Todas nuestras acciones, sea un proyecto o sea una sola sesión, empezamos desde esta ignorancia e indiferencia del chico, la niña o el adulto incluso, y le damos un nuevo conocimiento. La mayoría de la gente siempre dice monumentos históricos y dicen, bueno, monumento de la madre, ¿no?, el monumento de la revolución, como cosas muy obvias. Desde el 72 en nuestro país, bueno, monumento histórico, no lo repito, pero sí son en todos los edificios que están construidos del 16 al 19 que tienen una cuestión histórica para la nación, ¿no? Pero ¿saben qué? La gente no lo sabe. De hecho, yo ni lo sabía cuando estudié hace 20 y algo de años, no hagan cuentas. Pero no saben, entonces, ¿a quién les toca decirles? Pues a nosotros. Entonces le decimos, a ver, espérate, un monumento histórico aquí en México es esto. Y también un arqueológico, por supuesto, ¿no? Y el artístico, que pues va un del imbal, pero que lo conozcan. Entonces les damos este conocimiento. Después tenemos momentos de reflexión. Ok, ya tienes este nuevo conocimiento pedagógicamente. Tú vives en un centro histórico o vas a la tiendita, que es un monumento histórico que ya sabes. Entonces ahora tienes como que empezar a asimilar,
tenías el conocimiento, nosotros te dimos uno nuevo y tú lo asimilas. Eso es constructivismo puro, ¿no? Entonces, y son a base de reflexiones, ¿no? Por si en estas fotos que le estoy pasando es de un pueblo en Santo Tomás Ajusco y es exactamente lo que empezamos a hacer. Dimos sesiones, damos reflexiones para que ellos hagan algo en muy artístico o creativo o literario, etcétera, ¿no? Y después se convierten en detectives. Tenemos brigadas de detectives de monumentos históricos y nuestros detectives hacen algo por su comunidad. Y entonces empiezan, dependiendo del proyecto local que hagamos, en este caso empezamos a hacer la limpieza de un cuartillo prehispánico que estaba dentro del atrio de una iglesia, ¿no? Del siglo XVI-XVII. Entonces, esta participación. Y entonces llegamos a una formación de valores. O sea, ya con todo eso que les decimos, incluso con estos chicos, este es un periódico mural que después de 1 y 2 años han ganado nuestro concurso de periódicos murales escolares, que tiene que ver con la comunidad. Y bueno, estamos hablando que son chicos de 5º y 6º año, bueno, casi siempre niñas, había solamente uno, Víctor, pero son niños de 5º y 6º año que ya están haciendo algo. O sea, a lo mejor dices, bueno, es un periódico mural, ¿no? Pero eso ya cambió en su vida y eso es un aprendizaje significativo. Entonces saben que vale y hay que cuidarlo. Y dentro de cuidarlo, evidentemente, es no grafitear. Casi nunca utilizamos la palabra grafiteo con los adolescentes, sobre todo. A los adolescentes les encanta el reto. Y si le decimos, casi les damos la idea. Entonces, más bien manejamos cuestión de vamos a cuidarlo, ¿no? De otra manera. ¿Cómo vamos a cuidar? Y entonces ellos mismos se dan cuenta qué cuidados hay. También tuvimos un caso de, porque bueno, dentro de las juegos y dinámicas que utilizamos para esta prevención, no nada más del grafiteo, sino de muchas otras circunstancias o aspectos que puede haber, un bingo de denuncia, sobre todo no tenemos cultura de denuncia aquí, entonces hay que decirles, vamos a denunciar y lo hacemos mediante un juego, ¿no? Tenemos el qué hace y qué no hace Lina, con esa cuestión de que no saben qué hacemos, piensan que Lina llega y repara su iglesia con el dinero, ¿no?, de sus impuestos. Bueno, hay que explicarles que somos normativos, académicos, y bueno, que hay otras maneras, ¿no? Está el foremoma, otras cosas, ¿no? Pero esto lo hacemos siempre jugando, ¿no? ¿Qué hace y qué no hace Lina? También tenemos este, que es un juego como de la OCA, de materiales y tecnología novohispana. Cuando se dan cuenta todo el trabajo, el material, la belleza que hay dentro de su iglesia, de su escuela, a través de este juego, en serio, cambia totalmente. Es uno de nuestros mejores. Y también estamos haciendo, que está en construcción, una cartibitácora para detectives. En esta cartibitácora ahí vienen con cosas muy generales desde el patrimonio, calificación de patrimonio, y después, ¿qué haces tú como detective de monumentos? ¿Y a dónde puedes hacer y qué puedes hacer la denuncia? Evidentemente son chicos y no pueden hacer una denuncia hasta que sea, bueno, de 18 años, ¿no? Pero los invitamos a que exactamente influyan en su escuela, en su comunidad, en su familia, ¿no? Y han empezado a hacer como denuncias, ¿no? Entonces, también otra de las que hemos estado yendo a muchos lados de la República y con estas asociaciones, decirles, oye, ¿sabías que dentro de la ley, en el artículo, bueno, del reglamento y del artículo, tú puedes como asociación civil ser coadyuvante, o sea, ser aliado de Lina, y cómo hacerlo? Es un trámite que no cuesta nada, nada más tienes que hacer esto, presentar la carta de que es una asociación civil, alíñate a estos, o sea, qué vas a hacer y puedes ayudarlos, ¿no? Y dentro de una de estas asociaciones, por supuesto, son nuestros detectives como adultos y ver qué están haciendo, porque en serio, necesitamos muchos ojos. No es suficiente los que estamos dentro de Lina para que... Entonces, es esto, ¿no? Échale un ojo a tus monumentos. Y bueno, por último... me dicen, bueno, Claudia, tú puedes estar, y es como medio idílico, ¿no? Vas a dar sesiones, puede ser, no hay como... Hay seguimientos, por supuesto, hay seguimientos con todas nuestras personas que formamos, todos estos detectives o estas cédulas y nodos que estamos conformando en,
en muchas partes de la República, y solamente quise una de las más recientes y una persona que es, tiene 9 años, Alejandra, acaba de tomar por X causa nuestro curso de formación con adultos, porque bueno, la mamá no podía dejarla, entonces se la trajo y tomó todo el curso. Entonces, dentro de este curso siempre hablamos con Fray Panchito, que es uno de nuestros personajes carismáticos y ya más famoso que yo. Entonces le escriben a Fray Panchito que aprendieron durante el día o el día anterior. Y entonces aquí, si, bueno, si ya lo leyeron, lo transcribe tal cual, o sea, sí, porque me dice que aprendí ayer. Entonces, es las palabras de una niña de 9 años que me dice: aprendí que las sanciones que pueden dar por maltratar, destruir o transportar ilegalmente, que puede ser de multas a sentencias de cárcel. Y bueno, también vimos, ¿no?, lo de el instituto es una asociación, aquí bueno, y los nombres, etc. Entonces, esto es lo que podemos hacer. Es una niña de 9 años y ya sabe perfecto que hay existe una ley, que es sanciones y que no, qué es lo que no debe hacer. Entonces, seguramente, bueno, ella es, por supuesto, la chiquitita que está entre Lupita y yo. Y Alejandra, por supuesto que quiere ser detective. Y hace poquito nos mandó un correo para decirnos que alguien estaba dejando la basura cerca de un monumento histórico, que es en la parroquia de cerca de su casa, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos buscar. Eso es lo que hemos encontrado y es lo que todos los días, o sea, nuestro quehacer cotidiano, estamos ideando, ajustando y sobre todo, bueno, como les digo, fracasando y volviendo a levantarnos, ¿no? Esta prevención y, por supuesto, graffiti, tenemos mucho en los centros históricos. Mucho de Claudia y Eduardo se quiere, ¿no? Entonces, si les hablamos de lo importante y la... lo que es para ellos, si logramos hacer este clic, este aprendizaje significativo, en un momento ya no lo van a hacer, porque incluso dentro de los chicos, que tenemos muchas escuelas alrededor, ya me están diciendo, es que evitamos. También una de las cosas es también complicado, siempre decimos, no te entrometas porque primero estás tú como persona, a que vaya a ver alguien que esté pintando y vaya a haber alguna lesión física, ¿no? Entonces, tratamos de decirles esto, hay que prevenir porque es parte tuyo. Y si te lastiman y esto, te están lastimando a ti y tu identidad. Entonces, pues más bien, al final es así como que échenle un ojo a sus monumentos, ¿no? Y por ahorita, nos vemos al ratito, seguramente. Vamos un poco retrasados en el tiempo, nada más para que puedan cerrar su reflexión, también con base en lo que escucharon, ¿no?, de las otras participaciones. Entonces, si quieres, comenzamos, Yareli, y vamos en el mismo orden. Bueno, yo creo que después de lo que acabamos de escuchar, es evidente que es un trabajo completamente interdisciplinario. Son muchas las áreas que abarcan. Y tanto para hacer conciencia, para toda la parte de prevención, como para la parte de comprensión de todas estas manifestaciones. Entonces, digo, agradezco mucho como que nos enteremos, como, porque generalmente uno está trabajando siempre por separado y es importantísimo, por ejemplo, el apoyo que le podemos dar a monumentos, como ya como la parte más técnica de restauración, o la parte antropológica que lo están haciendo también a nivel privado. Entonces, esta interacción entre gubernamental, privado y todo, me parece importantísimo. Entonces yo creo que es no perder el contacto y que sigamos, tanto para la conservación de las mismas manifestaciones, porque como hemos visto, no todo es vandálico, no todo es, pues aquí ya está, dice que llegó, que ya está con toda la parte de conservación de este tipo de manifestaciones, que es otro mundo completamente, ¿no? Entonces pues yo agradezco mucho y resalto la importancia de la interdisciplina. Y pues, pues hace así como idem, idem, opsi, ¿no? Yo creo que estos espacios son exactamente para eso. O sea, tú estás haciendo, vamos a complementarlo y seguramente va a salir un producto mucho más eficaz, valioso y pues dentro del instituto. Y también por el otro lado, ¿no? O sea, saber que, bueno, Querétaro no sabía de esto. Me hubiera gustado cuando fuimos como invitarlas y sí hacer
sinergia, ¿no? O sea, eso es lo que tienen, ¿no? Entonces, y lo mismo, ¿no? O sea, los materiales que de repente necesitan, en serio, están todos, o sea, fichas muy, son muy buenas, son muy divertidas, y si les sirven, pues pasa adelante, ¿no? Y hacer sinergia por algo que realmente vale la pena, ¿no? Y es este, nuestro patrimonio, que de hecho todos estamos aquí por eso. Gracias. Pues bienvenidos cuando quieras. Bueno, pues justo esto, ¿no? Como rescatar la importancia de la interdisciplina. Y también coincido muchísimo con mis compañeras. Si no sabemos por qué es importante el monumento, por qué es importante la piedra, por qué es importante que yo viva en... No hay manera de cuidarlo. Si no es mío, yo no lo cuido. Y si no es mío, voy a poner fulanita y sultanito estuvieron aquí y se aman, ¿no? Entonces yo creo que justo eso es como la parte importante, la educación y la profesionalización de nuestros chicos, de nuestros jóvenes desde chiquititos. Y un poco lo que, por lo que luchamos y por lo que tratamos de trabajar es justo en esto, ¿no? En crear conciencia, en crear esta idea de que si todos trabajamos juntos podemos ser más felices, podemos tener un mejor patrimonio, podemos tener una mejor ciudad. Yo creo que va por ahí como el trabajo y el esfuerzo. Y bueno, nada más para cerrar esto, yo creo que Gemma no lo pudo haber dicho mejor, pero aprovecharé para invitarlos el 22 y el 23 de octubre, precisamente porque nosotros buscamos como todas estas intersecciones, vamos a hacer un coloquio ahí en Querétaro en el Museo Regional y en la Galería Libertad junto con la Universidad Autónoma de Querétaro para realmente, o sea, seguir girando la hélice, ¿no? Realmente buscamos que más empresas privadas también se metan como a esta espiral de prosperidad, ¿no? Y bueno, obviamente también el INA, la universidad, y pues es el coloquio, como se llamó nuestra ponencia, Paredes Vivas. Vamos a hablar sobre materiales, que pues sabemos que es como un tema, también sobre políticas públicas, fomento, regulación, porque también los marcos jurídicos que están, al menos ahí en Querétaro, respecto al graffiti, están así, sin fundamento, sin nada, porque no existe esta clasificación. Entonces, lo que nosotros buscamos, aprovechando que nuestros flamantes nuevos diputados están súper con todas las ganas de hacer compromisos, pues los vamos a agarrar recién entrados, bueno, también legisladores. Y pues es 22, 23 de octubre, estaremos ya haciendo como mucha difusión. Nos encantaría también ustedes desde sus departamentos si pueden como ayudarnos a difundirlo. Pues sí, tienen que ver patrimonio, tienen que ver leyes, tienen que ver inversión privada, tienen que ver metodologías, va a haber grafiteros super rockstars, pero también grafiteros enojados, ¿no? Entonces, están como todos súper invitados en el Museo Regional, 22 y 23 de octubre, para que lo vayan agendando. Gracias. Qué interesante. Bueno. Pues muchas gracias nuevamente a todas ustedes por estar con nosotros. Y bueno, antes de abrir la sesión de preguntas, a mí me gustaría hacer un par de reflexiones que sí hubo cosas que me llamaron mucho la atención, porque normalmente nosotros desde la restauración llegamos cuando ya estoy hecho el daño, ¿no? Entonces llegamos pues a limpiar efectivamente la tinta o el graffiti o etcétera, ¿no? En ocasiones pensamos en prevención, ¿no? Ya pues se está intentando dar como ese giro, ¿no? Hacia la prevención. Pero rara vez pensamos en términos como de canalización, ¿no? Que es lo que pues Nueve Arte Urbano presentó, ¿no? Es decir, haz esto, pero no lo hagas aquí, no lo hagas de esta forma, está este otro espacio, ¿no? Entonces a mí se me hizo como una alternativa muy interesante en este problema en concreto de, pues como del acto vandálico en general o del arte urbano, ¿no? De todas estas manifestaciones, pues darle esa otra alternativa, ¿no? No solo no lo hagas, sino, a ver, hay maneras, hay espacios, hay tiempo, ¿no? Hay formas. Entonces se me hizo como muy, muy interesante. Y bueno, también toda la visión desde las distintas disciplinas, ¿no? Desde la antropología, la historia del arte, la arquitectura, es como muy evidente, como toda esa experiencia y esa visión, ¿no? De ustedes, las felicito. Bueno,
Pues no sé si haya alguna pregunta. Les pido que sean breves porque si vamos un poquito atrasados en el tiempo. Andrea. Yo, tiene mucho que ver con lo que tú acabas de mencionar. Bueno, primero me gustaría felicitar a la iniciativa de Nueve, me parece extraordinaria. Pero justo sobre lo que dice Isabel, de esto de darle la vuelta y demás, yo entiendo que hay una banda grafitera que sí es como súper apegada a esta cuestión del reto, de ir en contra, de que sea como pues una cuestión totalmente fuera del sistema. Y en ese sentido me imagino que hay un sector que presenta muchísima resistencia a la cuestión organizada, legal, autorizada, y justo pues, lo que quieren es como lo contrario. Entonces, en su experiencia, ¿cómo ha sido la aceptación o la recepción que ha tenido este grupo en lo que ustedes, o sea, en lo que ustedes los invitan? O, por ejemplo, no sé, viendo las pintas que ustedes van creando, si después están pisoteadas por la otra banda que se resiste, y ¿cómo ha sido esa recepción de esta parte que seguro va a ser la más, la menos domesticable, por decirlo así? Y que también es muy válida y necesaria en la sociedad. Sí, claro, tenemos de todo. O sea, hay chicos que nos creen por completo y son súper fans y están desde que empezamos hace 5 años fuertemente. Y hay gente que simplemente dice, yo no comulgo con eso, a mí lo que me late es correr adelante del policía y lo que me late es ser el ilegal y subirme al espectacular y se vale, ¿no? O sea, al final de cuentas se vale. Yo creo que lo que hacemos es darle espacio. De hecho, justo pensando en esta banda que es 100% grafitera, es que creamos el Urbanimals, que es tal cual una actividad que se hace durante un solo día. Conseguimos un spot muy largo, una barda muy larga, y es como de, órale, date, vamos a bombear, ¿no? O sea, vamos a hacer la firma. Aún así hay gente que dice, no, pues yo no, y se vale, al final de cuentas yo creo que es muy respetable. Hemos tenido murales pisados, la verdad es que son pocos, yo creo que de los 500 que llevamos será el 10% si acaso, entonces va bastante bien. Y tiene que ver también con que los mismos vecinos lo cuidan. Es una cuestión como, cuida tu patrimonio, ¿no? Incluso llegamos a Hércules, por ejemplo, que fue donde pintamos la primera vez hace un año, y había un letrero que la vecina había puesto de, por favor, no pongas tus pies sobre la pared, ¿no? O sea, desde cuestiones así. Tiene que ver también qué tanto el vecino y los vecinos alrededor se apropian del espacio y que también logramos conectar con los grafiteros locales, que esos son como bien importantes, los chicos que rayan en el bar. Tuvimos una experiencia muy linda hace algunos meses con unos chicos, los calacos, que pues fue de, bueno, pues te conseguimos este spot y dale, ¿no? Y llevamos a chicos de otro de los barrios a pintar junto con ellos, y era muy chistoso porque la vecina que nos ayudó ahí, me parece que era de Casa de Cultura, la cronista del barrio, era así como de, todo para el chico que no es de aquí y a los otros ciudades que ustedes son los que rayan y son los vándalos y tal, ¿no? Y de repente este chico dijo, no, a ver, espérate, o sea, yo no puedo rayar en mi barrio porque hay una persona que es como igual que tú que cree que yo no puedo hacerlo. Y al momento de interactuar con estos otros chicos fue de, oye, pues es que sabes que ellos también, ¿no? Y al final les dimos el material, les sobró material y ahora, bueno, Fer sabrá mejor porque estuvo directamente en contacto con ellos. Pues de, oye, gracias porque ahora puedo llenar mi barrio de colores. Y ya como nada más para cerrar bien rápido, también tiene mucho que ver con que está enojado, con que está enojada la banda, ¿no? Este proceso de empezar con bombas también tiene su metodología, los ubicamos en spots estratégicos para decir, ok, tú haces bombas pero no eres tan chido, entonces te toca este donde casi no se ve, ¿no? Y te vamos a poner al lado de un chavo que sabemos que es súper chido. Entonces cuando ven de técnica a técnica, porque lo que nosotros intentamos sustituir es la adrenalina, ¿no? Porque si es una adrenalina muy fuerte que no te tuerzan a las 3 de la mañana, porque si no te meten una multota. Pero lo que intentamos sustituir es, bueno, ok, vamos a poner exactamente las mismas condiciones para que generes una pieza, ¿no? Entonces, en lugar de que el grado de dificultad sea la altura, la hora y la rapidez, ahora el grado de dificultad pues es la técnica. Entonces, cuando están ahí dicen, chale, me falta un buen, ¿no? O sea, no puedo,
no puedo. Entonces es como, bueno, ok, ya vamos a pedir más permiso y siguen participando. O sea, los que participaron en el primer Urbanimal siguieron participando en los siguientes y pues sí se ve una mejora en técnica. Y ya es cuando empiezan ellos a participar no solo en las bombas, sino en los murales. Y ya no solo en los murales, nosotros les marcamos para que vayan a pintar algo en un restaurante. Y después los invitamos a exponer en una galería y ahorita ya están viajando en Viena. Sucedió. Entonces, es empezar a sustituir, ¿no?, esta adrenalina, este enojo por... Tú también puedes rifarte por la demás banda, ¿no? Y puedes seguir haciendo tus bombas, no hay ningún problema. Soy Rosario Bravo, soy restauradora en el centro INAH Querétaro, lo vengo a conocer ahorita, a lo mejor ahí por cuestiones internas ajenas a ustedes. La verdad es que no tenía ni la menor idea que han tenido acercamientos con Femina, ¿no? Entonces, bueno, eso es un foco rojo para nosotros. Pero es invitarlas, del 14 al 16 de octubre, nosotros vamos a tener en el Museo Regional las jornadas de peritaje antropológico. Y nos toca, espero que esté Mercedes, ese día que ella y yo vamos a presentar una ponencia con un abogado sobre un caso específico de graffiti que sucedió en Querétaro. Entonces las esperamos, la nuestra va a ser el jueves 15, de 7:15 a 8 de la noche en el Museo Regional. Ojalá que nos podamos ver ahí. Claro, bueno, muchas gracias. De este comercial. Gracias. Pues sí, tenemos como muchas preguntas, muchas cuestiones en torno a los grafitis en Querétaro en específico. Y bueno, hay una parte que sí me preocupa muchísimo. Ustedes son un modelo, pero obviamente trabajan con la gente y son como la guía ahí. Pero ¿qué pasa? O ustedes, no sé si ya detectaron o cómo inciden en la gente que ve de lejos, que no tiene esta información que soporta un programa de esta magnitud y que hace grafitis, o pretende hacerlo como ustedes, pero sin esta parte que la sustenta. Exacto. ¿Cómo inciden ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo de alguna forma hasta se pueden responsabilizar o no de esta cuestión? ¿Cómo lo han abordado? Pues, o sea, al mismo tiempo que llevamos a cabo como la metodología aplicada, también tenemos nuestras estrategias integrales, pues, ¿no? O sea, al mismo tiempo que estamos ejecutando las pintas, vamos a dar conferencias a secundarias, vamos a las prepas, participamos en lo que nosotros llamamos activaciones, ¿no? O sea, una cosa son las campañas, tenemos como diferentes productos. Unas cosas son las campañas de bombas, otras cosas son las campañas murales y otras son como activaciones específicas en eventos o en escuelas específicas, ¿no? Tenemos una cosa que le llamamos el muro del diálogo, que es a todo el mundo que va pasando les damos un aerosol y mientras estamos pintando pues nosotros estamos platicando. Digo, a fin de cuentas, 9 también es interdisciplinario, ¿no? Tenemos un abogado, una arquitecta urbanista, un arquitecto, comunicólogo, antropólogo, diseñador y mercador. Entonces, de alguna manera todos estamos utilizando a través del stencil de 9 lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Entonces, dentro de la misma pinta nosotros platicamos con todo, ¿por qué haces eso, no? Entonces, por más que odien el eslogan, estamos sembrando semillas de buena vibra. Y con cada persona que hablamos, pues les vamos transmitiendo, o sea, sabemos que no podemos hacerlo de manera masiva, porque de todos modos, entonces nosotros, de por sí ya estamos cargando con la cruz de ser empresa privada, de ser una marca, porque pues a fin de cuentas también para un grafitero es como de, o sea, recibimos bombardeo también de críticas de los mismos grafiteros, ¿no? Entonces, de por sí ya cargamos con esa cruz, no queremos hacer como más masivo la parte de la metodología, realmente queremos que ellos nos vean rifándonos en campo, ¿no? Acomodando los andamios, moviendo escaleras, nosotros también rayando, equivocándonos, manchándonos, corriéndole de vez en cuando. Entonces, lo que hacemos es operación hormiga en ese sentido. Lo que vamos haciendo hasta ahorita es, hasta ahorita, por ejemplo, o sea, nuestros golpes más fuertes de difusión en cuanto a la metodología, en cuanto a cómo tú le puedes hacer como grafitero, ciudadano o como vecino para juntar a los chavos que tú vas viendo en el barrio, así como de, ah, pues estos videos están como molestando bastante, pues vamos a
ahorrar entre los colonos para unas 60 latas y pues que se armen algo en el parque, ¿no? Lo que empezamos a hacer como este tipo de difusión fuerte pues es a través de los museos, de las galerías donde nosotros exponemos pues, el propósito de 9, para qué, por qué y cómo, ¿no? Y ahorita es como ya el primer golpe de difusión fuerte que va a ser como el coloquio, y que realmente nosotros buscamos que empiece a difundirse más, sobre todo porque pues, ahorita nuestro presidente Don Enrique acaba de soltar un barote, pues, ¿no? O sea, para proyectos como nosotros, pues, o sea, independientemente bien o mal cómo haya estado ese macro mural ahí en Palmitas, a nosotros nos dio un barote. O sea, y realmente Comex hizo el trabajo sucio por nosotros, porque se puso en el spot para recibir cantidad de críticas de gente criticona como nosotros, ¿no? Pero pues abrió ese fondo. Entonces, lo que nosotros queremos es, pues, ahora sí que recibir todo este tipo de información de ustedes, ¿no? Que digan, no, pues, ese varo estaría chido, pero si primero tienes estrategias de echarle un ojo a tus monumentos, estaría chido si inviertes parte de ese fondo para, no sé, estrategias integrales, ¿no? Que no sea nada más pintar por pintar, que sea como un reordenamiento territorial, que haya también fomento a autogestión, ¿no? O sea, a fin de cuentas, lo que nosotros hacemos es, de nuevo, jalar las luces. Y de nada sirve jalar luz si no hay agua. O sea, este tipo de cosas es lo que nosotros buscamos, que nos orienten, porque sabemos que no estamos solos y que de repente se nos bota la canica queriendo pintar todo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de difusión que nosotros vamos haciendo, como muy en hormiga, y ahorita con los golpes fuertes, pues es para que nos orienten. Bueno, y también parte de la difusión que se hace es a través de redes sociales, eso es como súper fuerte, ¿no? Y más ahorita. Y al final de cuentas la metodología está abierta, o sea, la pueden encontrar en la página de internet próximamente porque está en reconstrucción, pero todas nuestras actividades están registradas a partir de la página de Facebook, Nueva Arte Urbano. Y bueno, o sea, estamos completamente dispuestos a compartir el know-how, ¿no? O sea, al contrario, nos interesa que esto se replique y que se replique con sentido. Y bueno, ahí están los fondos, esperemos poder bajarlos porque no nos los han dado. De hecho, no hemos aplicado, pero ese es como el propósito, ¿no? Buscar cómo también capacitar a la población, cómo capacitar a gente que tenga ganas de hacer algo como lo que nosotros estamos haciendo y asegurarnos de que lo haga bien, ¿no? Al final hemos tenido cualquier cantidad de tropiezos, cualquier cantidad de fracasos. Yo creo que esa es como la parte más rica de todo este movimiento. Bueno, vamos a dar espacio para dos preguntas más, porque ya son las 12. Lizeti y... Bueno, muchas gracias. La verdad me parece muy interesante porque a veces uno como restaurador que se dedica más enfocado a la cuestión del siglo XX y XXI está uno como entre dos fuegos, ¿no? Por un lado, tienes esta resistencia de la propia disciplina de restauración como... evidentemente a promover este tipo de iniciativas, pero por otro lado quienes nos dedicamos como al arte contemporáneo entendemos que es una cuestión artística, o sea, son digamos productos artísticos. Entonces quería yo preguntarles en ese sentido, ¿qué tanta aceptación hay por parte de la gente de la comunidad para este tipo de cosas? Porque de repente como que siempre desafortunadamente se ha catalogado como la cuestión del graffiti y toda esta dinámica como una cuestión más vandálica, ¿no? Porque siempre hay una apología al delito. Nosotros por ejemplo desde el taller de obra contemporánea trabajamos también en algún momento con la unidad graffiti de seguridad pública del Distrito Federal, en el sentido de comprender también qué dinámicas, qué alternativas han trabajado ellos también con la comunidad, no nada más con los artistas, sino también con las comunidades, porque siempre había también como un punto de resistencia. En ese sentido, ¿ustedes qué dinámicas han aplicado con la gente? ¿O realmente si hay una apertura grande en Querétaro respecto a este tipo de manifestaciones artísticas? Bueno, está abierto, te paso. Hace año y medio, en enero de 2014 o diciembre de 2013 por ahí, lanzamos un estudio para preguntar antes de empezar como con nuestra primera campaña fuerte. Y obviamente nadie conocía a Nueva Arte Urbano. Cuando decíamos, oye, ¿te gustaría que se pintara la casa? Decían, no, es que son unos vándalos y los que lo hacen es porque no tienen nada que hacer o seguramente tienen problemas en su casa o cosas por el estilo. Aún así, pues, nos aventamos a la primer campaña, fueron 75 murales en Hércules, que es la primer colonia que se hizo en Querétaro.
Y después de esa primer campaña, el 75% de las personas decían, creo que esto puede hacer que la gente sea más feliz. El 50% de las personas que logramos encuestar dijo, yo te doy mi barda, yo quiero que pintes. Entonces fue un cambio muy fuerte de lo que puede ser a lo que es. Terminando el año hicimos la misma encuesta para todo Querétaro, el 70% dijo, yo creo en este movimiento y creo que puede hacer a la gente más feliz. Y bueno, eso es como en términos macro. Y bueno, yo que me dedico como a la gestión social, o sea, yo soy la que pide las barras, ¿no? Que llega y toca. Y fíjate que es bien chistoso porque hasta nos ayuda. O sea, si una barda está vandaleada, es una garantía de que te van a decir sí. O sea, es como, bueno, ya está. O sea, ya. No puede estar peor, ¿no? Y si en el, es lindo hasta eso, ¿no? Porque dice, bueno, si de por sí ya me la rayan, estoy gastando alrededor de tanto dinero tapándola, pues ya. O sea, es bien chistoso, es un fenómeno que sí vale la pena apuntar, porque la mayoría de la gente piensa que a partir del graffiti las tiendas, las tlapalerías se ganan un barote, pues no, no es cierto. O sea, porque es un fenómeno que deprime en realidad la venta de pinturas, porque tú ya compras la más barata. O compras pura cal con agua, o ya ni siquiera compras, es como, o sea, entras en una resignación muy fea, o sea, y muy fea porque es renuente al diálogo, es renuente a conocer a tu vecino, es renuente a muchas cosas. Entonces, en el momento en el que le dices, bueno, pues ya no puede estar peor, y de hecho ese es como también uno de, bueno, cuando estamos en campo gestionando con producción, realmente es como de, esa, o sea, nos van a decir que sí, porque está así súper tagueada. Entonces, pues es uno de los argumentos que utilizamos, de hecho, para gestionarlo, ¿no? Y está súper porque pues el vecino ya está harto. Entonces no puede estar peor. O sea, suena horrible, pero así es, ¿no? Y pues en el momento en el que dice, bueno, ok, mínimo voy a conocer a quien me está dañando mi fachada. Por lo general también intentamos que los chavos que intervienen más sus colonias tengan como su propia barda, ¿no? En un espacio como muy simbólico, y por eso se hace también trabajo de campo previo, que es como, ok, tú no vas a intervenir la casa de doña Lucía, pero sí vas a intervenir las canchas, ¿no? Este espacio, date. Pero pues también ellos cuando van caminando de su casa a las canchas, pues ven cómo está la casa de doña Lucía, que por lo general son artistas que también aplican convocatoria del resto de la ciudad, y que, pues, o sea, que también ese acomodo nosotros lo hacemos muy específico, o sea, ya estamos trabajando en una clasificación de spots, ¿no? Este spot es spot A para alguien como Noriega, ¿no? Que es como el que tiene las manos así con el reloj y las mariposas. Y este spot es para, ok, te juntamos, ¿no? O sea, sí existen estas clasificaciones y las acomodamos de manera tal que el chavo que está interviniendo las canchas dice, voy a sacar mi A-game, así, la voy a rifar. Porque pues, a fin de cuentas no puedes quedar mal, ya sales del anonimato. O sea, y también está bien chistoso porque luego, o sea, ellos creen que es como indescifrable, pero es como de, güey, rayaste tu nombre, obviamente te voy a encontrar, o sea, solamente necesito, pero no, conoces al REAC, así, lo encuentras ahí, y ya vas. O sea, es el código, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos es desencriptar ese código para plasmarlo en una imagen. Por eso es como más sencillo. Realmente la pregunta ya la hizo Lisset, pero quería también saber si ustedes con la Ciudad de México, con este grupo que mencionaste, tienen contacto o hay foros en donde ustedes intercambien formas de funcionamiento, si no nada más es en Querétaro y aquí en la Ciudad de México, sino lo hay en varias ciudades de la República. Y la otra es nada más así con algunos puntos muy claros, que de sus materiales es mejor en relación a otros que usualmente usan los grafiteros. Okay. Bueno, la verdad es que tenemos poco contacto con otro tipo de movimientos. Estamos buscando como esta manera de intercambiar más. Hace poco logramos llevar a 5 de nuestros chicos a un festival internacional en Cozumel, hecho por Panjasi del Seawolves, que era como, bueno, es el foco de atención donde van los
artistas top de todo el mundo. Entonces, pues es un poco de, oigan, pues ya llevamos a estos 5 y queremos seguir llevando más, ¿no? Un poco lo que buscamos es exportar el talento queretano y el talento mexicano. Queremos crear estos foros, de hecho ese es uno de los objetivos del coloquio, donde puedan ir gente de otro tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, Graffiti World, que es bastante fuerte tanto en México como en el resto del mundo, Board Reaper, que también está en Querétaro, y bueno, diferentes iniciativas de diferentes lugares, ¿no? Puebla, Guadalajara, Monterrey, etc. Entonces estamos buscando justo crear estas mesas de diálogo en donde podamos como intercambiar metodologías. Por otro lado, bueno, es que es todo un mundo, las pinturas y los aerosoles y demás. Me atrevo a decir que tenemos la pintura de mejor calidad en cuestiones de acrílicos. No es porque yo la venda, de verdad. José, por favor. Que incluso, bueno, los artistas internacionales la han recomendado y dicen que es de todas las pinturas que no son en México la mejor que hay en el mercado. Bueno, al final tiene mayor poder cubriente, sí. Pero bueno, tiene mayor poder cubriente, te rinde más metros cuadrados, etc. Y por otro lado, en cuestiones de aerosoles, bueno, están los aerosoles de ferretería que son como para pintar la bicicleta o hacer como reparaciones en tuberías, etc. Y los aerosoles que son para arte, que tienen diferentes tipos de abanicos, que tienen diferentes tipos de válvulas, las válvulas causan diferentes tipos de efectos al momento de aplicarlas dentro del muro. Bueno, o sea, es como diferente la calidad, diferente el color, etcétera, etcétera, etcétera. Y también depende mucho de la pieza. Bueno, yo también pinto. Y ahí... De repente también como diferentes técnicas que yo me he dado cuenta, perdón, porque háganme cuenta que cuando tú pintas como un mural en sí es como si estuvieras utilizando acuarela, lleva muchísimas capas. Entonces, de repente si tú también le empiezas a mezclar, bueno, hay aerosoles que son mates, hay aerosoles que son como más brillosos, yo al menos me he dado cuenta que cuando le metes varias capas de brilloso, pesa mucho y si la pared está como muy descuidada, se cae. Entonces tienes que volver a empezar y es nefasto. Pero el mate no, porque siento que tiene, bueno, yo sé muy poco de materiales, por eso voy a ir al coloquio. Y, pero en realidad también tú le puedes meter como muchísimo, o sea, si de verdad tienes un fondo gigante y es como muy rugoso, no le vas a querer meter acrílico porque te vas a tardar siglos. Entonces utilizas el aerosol más barato que tengas, por ejemplo, utilizas una cap que te va a dar como un radio muy, muy amplio para cubrirlo, y si de plano es como muy porosa la superficie, pues le vas a dar con otro color para darle un efecto, ¿no? O sea, es jugar con las texturas de la pared, y eso también es como todo un mundo detrás de eso, ¿no? O sea, también hay paredes que tienen partes rugosas y otras no, entonces tú ya juegas como con la composición de ello, ¿no? Pues a eso sí le voy a dar efecto, pero pues, no engañes a nadie porque es en realidad porque está muy poroso y muy rugoso. Entonces, ahí sí yo sugeriría que se pongan a platicar mucho con distintos artistas que atacan diferentes tipos de pared. Y también ellos, desde el verlo, bueno, nosotros también con nuestro jefe de producción, desde que vamos escogiendo los muros, es como, este es para alguien que le dé totalmente a la lata, o este es para alguien que sea puro plástico, no, o sea, puro acrílico, o este puede ser mixto, o este puede ser incluso con tinta china, etc. Entonces, eso sí vale la pena, o sea, nosotros ya tenemos como bien clasificado quién es pura lata, quién es súper mixto, quién se adapta, quién no, y pues eso te abre otra clasificación dentro de artistas urbanos. Comentario que tengo un amigo que es también grafitero, me estaba preguntando cuál era la técnica al fresco, porque quiere que sus grafitis se conserven. Entonces decía, si yo pongo el aplanado, o sea, si yo tengo un muro destruido, le echo el aplanado y grafiteo rapidísimo, y entonces se cristaliza y entonces queda muerto. Pero bueno, están buscando también la manera de conservación de sus grafitis. Sí, y pues implementar nueva técnica fresco o grafiti. Pero bueno, está la. Pues con eso
con esto vamos a cerrar con la técnica del fresco grafito. Les agradezco mucho a todas, y yo creo que en lo personal algo que me deja esto es que pues tenemos que tener siempre una estrategia integral, ¿no? Sí. Efectivamente está esta parte de la canalización, ¿no? O la conducción, pero yo creo que hasta cierta medida siempre va a haber algo de acto vandálico, entonces de ahí de la relevancia, ¿no? De seguir con las investigaciones, los nuevos materiales, las microemulsiones, etcétera, y también con las estrategias de prevención, el trabajo con niños, de concientización, de educación, incluso desde legislación, etcétera, que yo creo que es esa combinación de estrategias lo que realmente hace que algo pueda ser exitoso, ¿no? Entonces, pues yo me voy con eso y pues con la relevancia del trabajo interdisciplinario, ¿no? Y cómo cada visión puede enriquecer muchísimo. Muchas gracias a las ponentes y a todos ustedes por estar aquí.